tengáis conocimiento de la postura del ayuntamiento, al cual yo encabezo, que nosotros seguimos. Entonces, que hay un vecino que siempre me dice que va a ser un poco difícil. Yo sé que es fácil, a lo mejor no lo es. También los datos técnicos yo los desconozco y en eso estamos. Hay unos señores que están haciendo el estudio, a ver si nosotros pudiéramos hacernos cargo, porque la defensa nuestra no es para ganar dinero con el agua, no es porque la vamos a tener más barata, no quiero tampoco que la gente se confunda o malinterprete, que la postura nuestra es de que seguimos manteniendo, que vamos a reafirmar, que ha firmado, que la voz es público y que no se siga siendo bien público y que todo el mundo tenga acceso a ella con la mujer. Siento suministro, para, nos decían que nos iban a dar 1.000.000 y pico de euros, y resulta que ahora, cuando voy a recoger los datos, no tenemos 1.800 suministros, y ya imagino que 1.000.000 de euros no será. No hemos hablado de cantidad de dinero porque, como yo tengo muy claro la postura de no vender, pues entonces no se habló de cuantía económica. Lo que sí nos han quitado ciertos suministros, creo que parte de... No me he puesto a mirarlo en el mapa, pero bueno, se ve porque los datos están ahí, en la zona de influencia. Es curioso que se supone que parece ser que la ciudad del transporte no es de Guadalajara, esa nos la han quitado entera. Ahí hay mucha agua. Lo del ordenador, efectivamente esto responde, la reunión de hoy responde a una serie, a una especie de gira formativa, informativa, que pretendemos hacer en todo lo que es, sobre todo en determinados, en la pedanía y los barrios rurales. Y hemos empezado por esta, ¿no? Deciros en principio que es muy importante, como no para nosotros es un honor, el tener a Guadalcacín con nosotros, desde el principio, pues, a partir de dos bases fundamentales. Aquí hay dos robos descarados por parte del Ayuntamiento de Jerez. Uno, que es un robo inmediato, a lo largo de 25 años, pero se está haciendo ahora, y uno que se va a ir perpetrando mes, año a año, y que lo vaya a notar, bueno, vosotros no, si no lo cambian, sino que los ciudadanos lo van a notar en su bolsillo y la calidad del agua. Antes hacía yo una especie de paradoja, y es que fijaros la cosa tan curiosa de que la empresa que se va a quedar con el agua, se va a quedar también con el manantial de Tintún y con una licencia que tiene la agencia para embotellar agua. Se podría hablar de la paradoja de aquí a pocos años, de que la empresa es privada, dijera que el agua no está en muy buena calidad y que es bueno comprar botellas que ellos mismos botellen. Y ahora está para los puestos, es lo que le va a cobrar a los ciudadanos y a la calidad del agua, ¿no? Entonces, después hay un latrocinio, hay un robo tremendo con las cifras que ellos mismos dicen. Ellos nos han preparado un pliego de condiciones con una memoria, en la cual la memoria dicen los técnicos, ¿qué es lo que espera que el ayuntamiento pudiera ganar, que agencias, que los ciudadanos pudieran ganar si el agua fuera pública, ¿vale? Durante los 25 años, ellos, la del PP, dice, agencias van a ganar 158 millones de euros. Hablando de millones de euros, parece que 158 millones tampoco es mucho, pero son cerca de 60.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues 358 millones de euros lo convierten ellos en 80 millones de euros, de buena primera. Esos 358 millones lo venden por 80 millones de euros. Es como si este local, el ayuntamiento, dijera, pues esto vale 5 millones de euros, por decir una barbaridad, pero lo que venden uno. Bueno, pues miedo inmediatamente tendría encima a la Fiscalía Anticorrupción, porque eso es un delito. Sin embargo, lo hacen con una concesión administrativa y no pasa nada. Como confiaron que ya de entrada hay una procedencia, hay un robo descarado, y es que le están quitando al pueblo de Jerez una cosa que puede ganar, según él, 358 millones y lo venden en 80 millones. El argumento que dice el PP, un euro de ahora no vale, o sea, un euro de ahora va a costar 4 o 5 euros dentro de 25 años. Incluso los que estamos aquí, que tenemos determinada edad, sabemos que eso no es verdad. Que aquí ha habido el cambio del euro y gracias al cambio del euro, que ha subido la cosa una barbaridad, han llegado a ser 2 euros y 5 lo de, con el índice de costa de la vida en los últimos años. Una simple regla matemática, utilizando los mismos datos que ellos, no utilizando datos que no sean de ellos, hace que un euro sea 1,6 euros dentro de 25 años. Es decir, serían los 80 millones se convertirían en 160 millones dentro de 25 años. De 160 a 158 todavía faltan 190 millones de euros. 190 millones de euros son 32.000 millones de pesetas.
es una barbaridad. Y eso se lo están regalando una empresa. Otro ejemplo que voy a poner muy fácil. Van a cobrar 80 millones de euros. Ellos dicen dos cosas. Dicen que hace falta dinero, liquidez. Que hace falta billetes de 500, ¿vale? Y entonces dice, bueno, pues vamos a coger 40 millones ahora y 40 millones el año que viene. Porque los 40 millones yo los tengo ya para pagar algo, ¿no? Bueno, pues el agua tiene como una hipoteca, con mi caja. Le quedan 35 millones y le quedan 32. Es decir, los 40 millones le tienen que pagar a mi caja 32 millones de euros. Nada más que de esos 32 millones de euros le va a costar, por comisión de cancelación, 1.200.000 euros. Es decir, nada más que firmar a todos los jerezanos, incluidos vosotros, le va a costar 1.200.000 euros. Pero ya nada más que le quedan 11 millones de euros, ¿verdad? O sea, de los 40 que van a recoger, pero como tiene que pagar 22, nada más que le quedan 11, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si Agensa siguiera trabajando este año, cuando terminara, le daría al ayuntamiento 11 millones de euros. Es decir, que como le damos a la empresa privada, le damos a Agensa, pues esos 11 millones de euros dejamos de cobrar, ¿no? Dice, sí, pero hemos cogido 40, ¿no? 40 no. A ti me pagas 30 y tanto, te quedan 8. Entonces tu cuenta, lo que es tu bolsillo, es negativo. Tú ibas a coger 11 millones y has cogido 8. Te quedas con menos 3. El año que viene coge 40, ¿no? 40 millones. Bueno, el año que viene lo celebraremos, ¿vale? Pero el año que viene también te iba a la agencia 12 millones de euros. Luego solo te quedan 28. Como también te da 12 millones el año siguiente, ¿vale? En 4 años ya habíamos cogido los ciudadanos los 80 millones que dice que van a coger de la empresa. A por ver, porque resulta que Izquierda Unida sacó una noticia justo en la semana que estaban haciendo la subasta pública, en la cual las Coplovis no tenían dinero. O sea, no, el préstamo no se le renovaba, un préstamo que tenía 600 mil millones de dólares, no se le renovaba. Por lo tanto, es posible que no puedan pagar al año que viene, ¿vale? Porque tampoco existe ninguna garantía. Habría que demandar un préstamo libre. Es decir, no existe garantía de que vaya a afectar a lo que es la liquidez, los billetes constantes que va a cobrar ante mí. Y después dice, bueno, pero es que la empresa es ineficaz. Porque una empresa pública, eso es lo que nos quieren meter en el coco, que todo lo público es ineficaz, ¿no? Los ambulatorios son ineficaces, el agua es ineficaz, los colegios son ineficaces. Agua de Jerez, Agensa, gana actualmente unos 11 millones de euros al año. Termina ganando en el año, dentro de 25 años, unos 43 millones de euros, ¿vale? Incluso falsean esos datos, porque por ejemplo los contadores no ponen los contadores que la ve, el agua no pone nada. A vosotros han dado datos más, pero incluso los datos mismos que ellos han dado a la empresa son erróneos, no están bien calculados. Entonces se espera, según los datos que he sacado yo de mi cosecha, unos 500 millones de euros, 100 y pico millones de euros.